Hola mi gente, ¿qué onda? Otra vez visitando La Mexicana porque la amo. El restaurante también me amo. Bueno, lo siento por el ruido, están haciendo unas salsas o no sé qué. Pero quiere decir que hoy me siento atrevido, hoy me siento valiente, hoy me siento aventurero. Porque sé que mañana lo sentiré más. Aquí tenemos un pitián rojo con pierna y muslo. Siempre presentación exquisita. También tiene unas papas con arroz mexicano. Me siento atrevido, me siento aventurero porque ya sé que va a picar mucho. Y le pregunté al mesero, entre el verde y el rojo, ¿cuál pica más? El rojo. Mucho más, y mucho más, mucho más, mucho más. Y yo como el verde ya estaba como... Pero bueno, espero no arrepentir porque creo que es bueno por lo menos probar todo una vez. Porque sin probar no vas a saber. Y lo pruebas y si no te gusta está bien. Si pruebas y te gusta, a huevo. Pero si no lo pruebas nunca vas a saber de qué estás perdiendo o lo que puedes estar perdiendo. Pero este sí pica. Si él dice pica, pica. Si alguien aquí dice pica, pica. No sé cómo voy a consumirlo, pero... ¿Sí pica? Ah, sí pica. No tanto como pensaba, pero sí pica. El sabor es diferente. Sí me recordé del pitián verde, pero este está más fuerte. Mira la carne. ¿Sí me escucha? Pero a la gente le encanta. Esa pica. Es nuestra salsa, este pitián pica. La salsa pica. Los insectos. La salsa me pica, el pitián me pica, los mosquitos me pican, todo me pica. Los mosquitos me pican porque mi sangre es muy sabrosa. Eso es sangre, aquí mi sangre es exótica, sabor diferente, sabrosito, sabrosito como yo. ¿Está listo? Me encanta como el pollo, la parte que está grasita, se funde, defunde, derrite en tu boca. Tú pongas en tu lengua, 2-3 segundos y lo siente todo. Igual que mañana, puedes sentir la venganza de Moctezuma. Pero voy bien, voy bien. Creo que voy bien. Bueno, no voy a hablar tan temprano, pero hasta ahora voy bien. Está clavando el pollo en el pitián, mira. Mira, mira, mira. Qué bueno que lo pedí, porque no estoy muriendo. Estoy disfrutándolo, la verdad. Sí pica, pero no tanto como esperaba. Como, oh, se pica mucho, pica mucho. Porque hay salsas que pican mucho más que eso. Mucho más. No estoy fingiendo nada, o sea, estoy aguantando. Pero tal vez luego pica más.
bueno, la salida siempre pica más, pero quiere decir como luego, luego. Muy buena elección. Trato de comer más comida local posible, comida que no puedo encontrar fácilmente en otro lugar. Intento, o sea, tratando de mezclarlo, como variarlo. Está bueno. No, no pica tanto. Pica menos que yo esperaba. Pensaba que iba a morir, pero... Aquí tenemos más del verde, pero está bueno. Sí, perfecto. Más sabroso este. Sí, sí, más sabroso. Gracias. Tantito. Para él es tantito. Despacito. A veces sube. Sube en tu nariz. Entonces, eso es. El pipián rojo. Pipián rojo de Puebla. Donde hay pipián verde, pipián rojo, mole. Estoy disfrutando, la verdad. Me encanta, me encanta, me encanta. Te amo, México. Te amo, Puebla. Te amo, México. Gracias por tenerme. Te amo, la mexicana. Gracias por tenerme. Estoy... ¡Qué aventurero! Y para la gente de aquí es como... ¿Qué estás hablando? Para mí sí. Mira. Lavando en pipián todo. Aproximadamente todo el mole. El mole de aquí. El mole de la mexicana. También quiero probar otras. La mexicana poblana. La mexicana jarocha. La mexicana oaxaqueña. La mexicana tapatía. La mexicana. Chinito ama México, chinito mexicano y pipián rojo. Nos vemos mañana en el baño cuando el chiquistriquis me va a saludar, el nudo de globo me va a saludar.